han sido 5 intensos días de encuentros, charlas y sobre todo de proyecciones con el cortometraje como protagonista. Efectivamente, ya ha trascendido el palmarés de este festival, que por cierto se ha convertido ya en uno de los 10 más importantes de este país, en este género, en el género del cortometraje. El premio más importante, la galleta de oro para el mejor cortometraje, ha sido para una producción canadiense, en este caso para Física de la Tristeza, pero hay también otros premios destacados, premio al mejor cortometraje nacional, en este caso para Mujer sin hijo de Eva Saiz. Además, esta mañana se ha hecho entrega de un nuevo Águila de Oro. El martes entregaban este galardón al director Javier Fesser. En esta ocasión se lo han entregado al actor gallego Miguel de Lira. Jorge Sanz, director y coordinador de un festival que cumple 31 inviernos, que se dice pronto, ¿eh? Fíjate, hace un año que estábamos aquí haciendo otra entrevista y ya ha pasado un año más. Sí, la verdad es que es maravilloso ver cómo el festival crece, la gente sigue acudiendo, el festival sigue cogiendo prestigio, el nombre de Aguilar, de Palencia, sale fuera de nuestro país en un acto súper fantástico y bueno, pues la verdad es que felices de empezar otra nueva edición. ¿Qué carácter tiene este festival para que haya llegado hasta aquí? ¿Qué le distingue, Jorge? Pues mira, mucho trabajo, muchísimo trabajo. El pensar a largo plazo, el creer en lo que estás haciendo, el rodearte de un equipo de gente maravilloso, el entender que ahora que está tan de moda la España vaciada, en entender que la gente que vive en zonas rurales también se merece cultura buena, no cultura de cualquier forma, sino cultura buena y de calidad. Y entre todos, entre políticos, periodistas, gente, invitados, profesionales, son los que han hecho que lleguemos hasta aquí. Quiero decir, este año además, Jorge, el festival ha recibido un espaldarazo importante, ¿no? Por parte del Ministerio, por parte del Gobierno Central, se ha reconocido como uno de los festivales de este formato más importantes de España. Pues sí, yo creo que esto es un espaldarazo porque hay un sector de gente que todavía no cree, ¿no?, que el festival es tan importante, pero que el Ministerio de Cultura, que el Gobierno de España te califique entre los 10 festivales más importantes de España, en un pueblecito como Aguilar de Campo, 7.000 habitantes, dedicándonos al género, el cortometraje, y teniendo por delante de la lista festivales del prestigio de Sitges, Gijón, Sevilla, Valladolid, pues es para que nos enorgullecemos todos del trabajo que estamos haciendo. Yo creo que es muy importante, aparte de duplicar económicamente la aportación, ¿no?, que ha venido también muy bien, claro. Jorge, ¿qué tiene de especial esta 31ª edición? ¿Qué es lo que vamos a poder ver durante estos días en este festival? ¿Cómo está configurado, confeccionado? Yo creo que es el festival más redondo de más cantidad de actividades que va a haber de todas las ediciones que hemos hecho. Yo creo que se ha logrado hacer una programación diversa, muy contemporánea, muy vanguardista, con ciclos que van hacia todas las edades, con talleres, con un prefestival, que no nos olvidemos, hoy empezamos oficialmente, pero llevamos una semana con cursos, proyecciones en los institutos, en el cine. Entonces yo creo que es el festival que más contenidos va a tener de la historia del festival, sin duda. El 31 entonces quedará como un año especial grabado en la memoria, ¿no?, de todos los que estáis implicados en el festival. Todos los años son especiales. El llegar aquí cada año sigue siendo un ejercicio de resistencia, casi un milagro, ¿no? Porque nos cuesta el doble. Cualquier cosa que hacemos, que los medios estéis aquí, hacéis un esfuerzo, que los invitados lleguen aquí, se hace otro esfuerzo. Yo creo que en la retina esto es un camino de pasos, ¿no? Entonces, un paso tras otro nos va a llegar aquí. Entonces, ni va a ser más especial ni menos especial que otro. Va a ser tan importante porque es la, como se dice, la cadena que sigue moviéndose y que el festival sigue creciendo. El cortometraje todavía tiene mucho que ofrecer, ¿no? Por lo tanto, le auguramos un buen futuro al festival. Mira, tiene tanto bueno que ofrecer que Francia lo entendió hace tantos años. El pueblo francés quiere su cine y yo he podido asistir a festivales en Francia muy importantes como el de Clermont, donde a las 9 de la mañana veías a familias francesas llenar una sala de casi 2.000 espectadores para ver corto francés.
El que no ama los comienzos, el que no cuida los comienzos, algo se está haciendo mal. Y yo creo que el cortometraje, aparte de la calidad que hay de los creadores que están, que muchos han salido, han dado el paso al largometraje, yo creo que si no cuidamos lo que empieza, mal nos va. Entonces, yo creo que Francia para eso es un buen ejemplo. Lo que era el Festival Internacional de Cortos de Aguilar de Campoo, el FICA, se ha transformado este año en el Aguilar Film Festival y recurrimos al inglés. ¿Para qué, Jorge? Mira, el que haga un evento y no se cuestione ni se reinvente constantemente todo, no lo está haciendo bien. El Festival de Aguilar, como lo que se intenta hacer de la cultura, no es un copia y pega. Nos reinventamos, nos recuestionamos todo. ¿El por qué el Aguilar Film Festival? Pues porque la gente lo conoce como el Festival de Aguilar. Y fuera, FICA no dice nada, pero Aguilar Film Festival, que te lleva a una página web, dice mucho. Entonces hemos cambiado la imagen, reformado la página web, no hemos hecho el catálogo este año. Es una de las cosas más novedosas. Queremos aportar, queremos que el festival siga siendo un festival no solamente adaptado, sino que cuidemos nuestro entorno, y el programa se va a hacer en un papel totalmente 100% ecológico. No se van a dar botellas de agua de plástico, o sea, son pequeños granitos de arena, pero que lo hacemos realmente no por pose, sino porque lo creemos. Y ya para terminar, vamos a hablar de los que van a ser dos de los protagonistas, aunque habrá más, lógicamente, cuando sepamos quiénes son los ganadores, ¿no? Pero hay dos águilas ya planteados para Javier Fese y para Miguel de Lira. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué a ellos? Bueno, Javier Fese llevamos detrás de él bastante tiempo, y porque es uno de los directores, no solamente de largometrajes, no voy a descubrir nada, pero es un hombre que ha hecho su carrera con muchos cortometrajes, ama el cortometraje. Y a De Lira, porque es de esas personas, de esos maravillosos actores que a veces son secundarios, que no aparecen mucho, pero que están aportando mucho a nuestra cinematografía y a nivel teatral. Entonces, con esto queremos dar a alguien que tiene un reconocido prestigio, como es Javier Fese, pero también a alguien que merece ese reconocimiento, ¿no?, por su labor, como puede ser el de este segundo Águila de Oro. Jorge, coordinador y director del festival, muchísimas gracias y enhorabuena de nuevo por todo esto que montáis en Águila. Pues gracias, y espero que tengamos mucha suerte, que sigamos viéndonos aquí muchos años, que el Festival de Aguilar crezca, porque creo que si el Festival de Aguilar crece culturalmente va a ser otro foco de atención a nuestra provincia, que creo que es muy interesante, y cuantos más ojos pongamos que nos miren, pues bueno, yo creo que va a ser fenomenal para todos, vamos a salir ganando. Jorge Rivero, director de programación del Aguilar Film Festival. Bueno, con respecto a la programación de este año, en la que se han incluido muchas novedades, bueno, ¿cuáles son un poco los pilares? ¿En qué se ha pensado a la hora de confeccionar la programación de esta 31 edición? Bueno, pues el pilar fundamental es la sección oficial internacional, una sección en la que tenemos 38 cortometrajes, que son cortometrajes muy potentes todo, historias fundamentalmente narrativas, que cuentan historias interesantes, nuevas, frescas, y yo creo que es uno de los alicientes. Y luego también, bueno, las otras secciones competitivas, la sección Alteraciones, que apuesta por un cine más arriesgado, más vanguardista, un poco más esquivo a las narrativas convencionales, pero bueno, asequible también para todos los públicos y siempre fresco. Y luego, bueno, destacar por otro lado que Castilla y León este año tiene una competición muy, muy interesante. Se nota que año a año va fortaleciéndose y haciéndose en Castilla y León un cortometraje cada vez más interesante, más sólido. Y por terminar este repaso por las competiciones, Minifica, que fue una apuesta que iniciamos el año pasado, dedicada al público más joven y también familiar. Este año tenemos casi 80 cortos compitiendo en esta sección, que son películas dedicadas en principio a ese público un poco más joven, pero que cualquiera puede disfrutar y que, bueno, van a salir todos muy sorprendidos por la variedad, la riqueza y la diversidad de películas que van a ver. O sea, que destacar un poquito también lo que hay fuera de la sección oficial, ¿no? Otro tipo de trabajos menos convencionales, más arriesgados, diferentes.
Sí, hay muchas películas que son distintas, que buscan sorprender y sobre todo ensanchar un poco los límites de lo que es lo habitual en una historia, ¿no? Buscar películas que tienen narrativas distintas, que no tienen una narrativa, que apuestan por fórmulas, pues digamos alternativas, o sea, apuestas formales, apuestas visuales o sonoras, que de alguna manera van ensanchando lo que es el lenguaje cinematográfico hacia territorios más, no digo arriesgados, aunque sí, pero bueno, sobre todo más vanguardistas y más retadores, ¿no? Era el protagonista de tu película y este año te tocaba darte un paseo a ti por Aguilar, ¿no? Bueno, siempre cualquier excusa es buena para venir a Aguilar de Campo. Bueno, háblame un poquito del mundo del cortometraje, ¿no? Vamos a rendir tributo a ti, a este género. Sí que me gustaría que me hicieras un poco un análisis de bajo tu punto de vista cómo está el género ahora mismo y cómo se puede mejorar o qué perspectivas lo veis. Bueno, mejorar siempre se puede, pero me parece difícil porque el cortometraje en España, y imagino que en muchos otros sitios, tiene una salud y una calidad espectacular. Aquí en la programación de esta semana en la Galería de Campo se van a proyectar películas de una calidad espectacular y de una variedad y una diversidad que muchas veces desearía el cine comercial, ¿no? El cortometraje es una cuna de aprendizaje y de talento y de creatividad en la que me siento muy, muy a gusto y muy feliz de no haber abandonado nunca esta pandilla de cortometrajistas. Bueno, vienes a recoger el Águila de Oro en un festival que 31 años después ha conseguido meterse entre los 10 mejores festivales de cortos de toda España. Supongo que ponerlo en valor, ¿no? Bueno, es que cuando se hacen las cosas con cariño, como se hacen en este festival, cuando se hacen con sentido y cuando se promueve el cine por amor al cine, pues y con el deseo de traer al público de aquí pues lo mejor que se está haciendo alrededor del mundo, pues es normal que acabe creciendo y creciendo también. Hoy se va a proyectar un cortometraje tuyo que tiene, bueno, tintes muy humanos, ¿no? y solidarios. Háblame un poquito de ello. Pues estrenamos aquí, tenemos la suerte de estrenar aquí hoy en este festival El Monstruo Invisible, que es un mediometraje que hemos hecho en colaboración con Acción contra el Hambre, porque es una historia que desde el principio la quería haber contado con el hambre como paisaje de fondo, como tema principal. Y bueno, gracias a ellos pues encontramos una comunidad increíble en la isla de Mindanao, en Filipinas, que se ha convertido en la protagonista de la historia. Es cine pensado para acá en las escuelas, cine para educar, para inspirar y para que niños y niñas de muchísimas escuelas se pongan en la piel de estos niños que viven, trabajan y comen en un vertedero en la isla de Mindanao. Ese afán de utilizar el cine también para crear conciencia, ¿no? Bueno, a mí el cine me ha dado tantas cosas que me hace muy feliz pensar que con mi experiencia y con mi trabajo puedo devolver una pequeña parte, ¿no? Básicamente haciendo películas que inspiren a otros, que eduquen o que, bueno, que construyan. Me han dicho que llevaban unos cuantos años detrás de ti, ¿no? Para que vinieras a recoger el águila de oro. Cuéntame un poco qué mensaje vas a lanzar, a quién se lo dedicas, un poco qué es lo que estás pensando en poner en escena cuando lo recoges. Bueno, estoy pensando, por supuesto, en dar las gracias y dar las gracias a todo aquello que me ha permitido dedicarme a contar historias y a trabajar en una, no sé, en tener un trabajo que me llena tanto, que me hace tan feliz y también dedicárselo a los lugares como este, que creo que para mí básicamente son un foro de aprendizaje, que es donde se pone en común, donde compartes lo que sabes con los demás y aprendes de la forma de contar de otros. Bueno, hoy Javier Fresser recoge ese premio, mañana va a tener una plaquita también en el suelo de Aguilar para que quede para siempre guardada. Y en cartera, ¿en qué estamos trabajando ahora? Bueno, hemos terminado de rodar un largometraje hace una semana y que ya está en plena postproducción. Ahora mismo eso es lo que ocupa la mayor parte de mi cerebro, pero la verdad es que hay unos cuantos proyectos que me encantaría acometer pronto. Bueno, Miguel, enhorabuena por un águila que recibes. ¿De qué manera? ¿Con qué sensación?
Bueno, yo la voy a recibir, espero que sea de oro de verdad, como me han dicho. Tengo mis dudas, pero voy a... porque luego quería revenderla en el mercado negro, fundirla o... no sé. No, la recibo con mucho honor y con mucha sorpresa también, ¿no? Porque realmente es la primera vez que vengo a Aguilar de Campoo. Y no, o sea, había venido, mis personajes habían venido en cortometrajes, que es lo que tiene que ser para un festival como este, ya un festival de Solera, de referencia en toda España. Pero yo físicamente es la primera vez que vengo y Aguilar de Campoo me encantó. Estoy muy contento. He estado aquí a través de tus personajes y en trabajos. ¿Qué valoración haces de un festival como este en una provincia pequeñita, con una proyección como la que tiene? Bueno, yo creo que es un festival, ya digo, de referencia, que desde afuera tiene mucha... Perdona que te estoy dando el micro. Tiene mucha presencia profesional. Es fundamental en la cantera, en el cine, estos festivales de cortometrajes y sobre todo un festival como este con tan largo recorrido. Para mí es épico que se aguante, que se siga, y acabo de pulsar que tiene mucha fuerza, mucha categoría de estas tierras también altas que son Aguilar de Campoo, que ya es un poco el norte, y el festival también percibo que tiene esa altura, esa categoría. Y qué decir, bueno, pues que es fundamental estos festivales para que se vean los cortos, porque no hay distribución comercial, digamos, de estas pequeñas películas que son la base de los futuros cineastas, o en sí ya son el presente, ¿no? Con lo cual, enhorabuena por 31 ediciones al Festival de Aguilar. Te quería preguntar también un poco, porque me hicieras una radiografía de la salud del corto en este país. No sé cómo ves al género. El corto es como la vitamina o la cantera, o es como el laboratorio fundamental para que luego vengan los largos y vengan las series y venga, digamos, ya lo que es la industria del cine. Pero para mí el corto es algo más que eso, porque el corto también es la creación, es la ilusión, es la fuerza de la creación, ¿no? Entonces, más allá de un producto que tenga una distribución difícil en los cines, yo creo que tenía que tener más visibilidad en los cines comerciales, pero por lo de pronto festivales como el de Aguilar suplen esa carencia, digamos, de la industria, de la comercialidad, y ayudan a que se exhiban y que se vean, y de ahí luego sale gente que en poco tiempo están dándonos sorpresas y llevando Goyas, etcétera, ¿no? Con lo cual, la salud del corto, pues yo le aventuro mucha vida, porque en el corto está la creación de base, ¿no? Este año hemos notado un impulso diferente. Esta proyección internacional yo creo que ya ha empezado a dar frutos en esta edición, y yo siempre he dicho que nuestro festival es el colofón de un año, pero el comienzo del siguiente. Finalizamos con toda la actividad cultural y dejamos a todo el mundo con buen sabor de boca para el siguiente. Así que yo creo que tenemos un futuro muy bueno por delante. No en vano tenemos a los más jóvenes implicados directamente, porque hemos creído siempre que hacer cantera era importante, y los más pequeños este año ya han sido los montadores, críticos, seleccionadores. Eso es lo que hace que nuestro festival cumpla 31 años, que tenga posibilidad de cumplir muchísimos más. Y desde luego yo creo que lo que viene a ratificar además es que en el medio rural, en un pueblecito del norte de la provincia de Palencia, las cosas a nivel cultural se hacen bien, las administraciones se vuelcan, las empresas privadas se vuelcan, por lo tanto no tenemos que irnos a ningún sitio con mucho glamour. Podemos hacerlo estupendamente en el medio rural, y tenemos un punto añadido, que es la familiaridad, la relación entre todo el mundo del cortometraje con la gente y el público en general, y eso sí que es un valor añadido.